Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos aquí en el área Derecho y Empresa. El día de hoy tenemos una invitada especial que viene de la Universidad de los Andes, de Colombia, la profesora Eleonora Lozano Rodríguez, quien ha escrito un libro, es en realidad una investigación que tiene un corte empírico bastante fuerte, sobre justicia tributaria, jurisprudencia tributaria de la sección cuarta del Consejo de Estado entre el 2005 y el 2016. Vamos a conversar un poco del libro, pero también de aspectos vinculados a la metodología de la investigación y al impacto de la investigación empírica en la actividad jurídica. Bien, entonces, Eleonora, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Quería preguntarle cuál es, digamos, el objetivo general y el planteamiento de este libro sobre justicia tributaria. El libro Justicia Tributaria hace un análisis dinámico de unas sentencias de la sección cuarta del Consejo de Estado que tienen que ver con asuntos tributarios. La idea del libro es básicamente analizar la evolución de la justicia tributaria, cuáles han sido sus virtudes, sus dificultades, y que los operadores jurídicos puedan conocer cuáles son los principales problemas jurídico-tributarios que se dirimen en sede contenciosa y de esa manera poder prever las líneas jurisprudenciales, si es que existen, sobre las diferentes temáticas tributarias en Colombia. Muchas gracias. Por lo que nos menciona sobre su libro, se logra identificar claramente un perfil bastante interdisciplinario en el objeto de investigación, que además coincide con su perfil profesional y académico. En base a ello, quería preguntarle cuál considera que es el valor agregado que el día de hoy tiene la interdisciplinariedad para los estudios jurídicos. Muy valioso. Yo creo que los abogados no podemos desligarnos de otras disciplinas como la economía, como la historia, como la sociología, como la antropología, porque en últimas, todas estas disciplinas lo que queremos comprender son las realidades sociales subyacentes y la conducta humana. En ese orden de ideas, no podemos ser ajenos a esas diferentes áreas del conocimiento y centrarnos en estrictamente lo dogmático de nuestra área, sino interactuar, dialogar, porque en últimas queremos mejores normas para la sociedad, queremos mejores políticas públicas y queremos un mejor ejercicio de la profesión, lo que implica un diálogo inter y transdisciplinar. Así es. Tal como usted lo mencionaba, hay una fuerte tendencia y en realidad una importancia crucial de la interdisciplinariedad en el derecho, pero para bien o para mal, porque en realidad también tiene algunos aspectos positivos, durante muchos años las facultades de derecho y los programas de posgrado en derecho han formado a los estudiantes y a los investigadores en técnicas de investigación estrictamente jurídicas, por ejemplo la dogmática, la exégesis o el trabajo exhaustivo de revisión jurisprudencial. ¿Cómo ve el giro o la incorporación de una dimensión más empírica en los programas de pre y posgrado, en el caso de usted en Colombia y en general en Latinoamérica? Yo creo que nosotros debemos formar a nuestros abogados para estar listos para lanzarse al pantano, como yo lo he dicho en varios escenarios y en varios de mis escritos, citando a otros doctrinantes. ¿Y qué quiere decir lanzarse al pantano? Quiere decir que puedan los abogados desempeñarse como practicantes del derecho, pero ¿por qué no también como jueces o diseñadores de políticas públicas o académicos? Y para eso resulta fundamental no solo el conocimiento estricto de las fuentes, de la normativa, de la jurisprudencia, de la doctrina, sino también de otras áreas interdisciplinares y empíricas, como usted lo llama, que pueden apoyar, digamos, sus estudios. Hoy es muy común, por ejemplo, en algunos contextos internacionales, que los jueces usen herramientas del análisis económico del derecho, que los hacedores de política pública también. Entonces, yo pienso que obviamente debemos complementarnos, no es que haya que dejar de lado también lo dogmático y el conocimiento profundo de las diferentes áreas del derecho, sino que hay que complementarse, hay que hacer una mezcla entre lo teórico y lo aplicado, entre unas metodologías más jurídicas y otras propias de las ciencias sociales que pueden ayudar a la disciplina jurídica. En la sección introductoria, ya entrando en específico al contenido del libro, usted presenta
en el diseño metodológico, digamos, tres fases que interactúan a lo largo del libro, que son la fase cuantitativa, la cualitativa y la de investigación social por perfiles. ¿Podría reseñarnos brevemente en qué consiste cada una de estas fases? De acuerdo. Y precisamente eso es un llamado a que cualquier estudio que se vaya a desarrollar en el área jurídica debe tener una metodología. Eso siempre, usualmente lo reitero en mis clases, precisamente vamos a tener acá en la universidad una conferencia sobre investigación jurídica y metodología, y les voy a decir eso a los estudiantes, es muy importante que en cualquier documento jurídico académico haya una metodología detrás, y yo opté por una mezcla en el libro Justicia Tributaria, una mezcla entre lo cuantitativo, tuve que construir una base de datos con las sentencias del Consejo de Estado y hacer una muestra aleatoria de 3.000 y tantas sentencias. Hice un análisis de 988 sentencias donde definí cuál era el problema jurídico, la regla jurídica, cuál era la tendencia decisoria, si seguía o no el precedente, y de ahí obtuve unas estadísticas que me pidieron, permitieron darle una mirada más contextual y más cuantitativa y más numérica de los fenómenos tributarios. Sin ella no podría saber, por ejemplo, cuáles son las temáticas que presentan mayor litigiosidad. En ese orden de ideas, pues, fue fundamental esa construcción de esa base de datos. Eso en lo cuantitativo. En lo cualitativo, obviamente, hubo un análisis jurídico, un análisis riguroso de esa jurisprudencia que se diseñó, y una investigación social por perfiles. El investigador no puede ser ajeno de las percepciones de los diferentes actores que interactúan con la justicia tributaria, y para eso realicé unas encuestas donde hice unas preguntas que me nutrían mi investigación en cuanto a las percepciones de los litigantes, de los académicos, de los magistrados, de los profesores de derecho tributario en relación con la justicia tributaria, y me permitieron obtener un indicador para poder sacar una muestra más fehaciente de las problemáticas que yo llamé un indicador de sensibilidad. Hay dos factores sobre los que me gustaría detenerme, que se mencionan en el libro y que creo que son bastante interesantes. El primero de ellos es un factor que yo llamaría institucional, que tiene que ver con la sobrecarga que se genera en el sistema de justicia a nivel tributario. Y el segundo de ellos es un factor que yo tal vez vincularía con aspectos estrictamente jurídicos, pero también de recursos humanos, que tiene que ver con cómo se está construyendo el precedente en materia tributaria. ¿Qué incidencia cree que tienen esas dos variables en el nivel de eficiencia y eficacia con el que actúa la justicia tributaria? Evidentemente, en el libro se demuestra la congestión judicial que vemos presente en la sección cuarta y en las diferentes secciones del Consejo de Estado, y analizamos en el libro cuáles son las causas internas y externas de esa congestión. Y me une con el segundo punto, y es que básicamente yo demuestro que si hubiera un precedente que yo he denominado multidimensional, que fuera seguido tanto por el Ejecutivo, por el Legislativo y obviamente por los jueces, pues vamos a lograr celeridad y vamos a lograr combatir esa congestión judicial que ha venido afectando notablemente nuestra justicia tributaria. En ese orden de ideas, ese precedente multidimensional, un poco siguiendo otras inspiraciones del common law, aunque eso ya es un sofisma porque muchos países civilistas ya usan el precedente, da eficiencia, por un lado, da justicia, porque permite tratamientos igualitarios a situaciones similares, pero muy importante, da legitimidad al actuar de los jueces. Jueces que constantemente están cambiando las tendencias jurisprudenciales, pues además de darle inseguridad a los operadores jurídicos, pierden legitimidad en la justicia tributaria. Así es. Dos preguntas para finalizar. La primera tiene que ver con la institución universitaria. ¿Qué impacto considera usted que ha tenido las grandes modificaciones que han tenido las instituciones universitarias, en especial en Latinoamérica, en los últimos años? Estoy pensando en los rankings que hoy en día exigen mucho más impacto de investigación a las universidades, a la contratación. Por ejemplo, en el caso peruano ha habido un cambio bastante fuerte con la entrada en vigencia de la nueva ley universitaria.
por lo cual ahora es necesario contar con plantas de profesores a tiempo completo. Era algo que antes no existía en el Perú, no era obligatorio que las universidades tuviesen profesores a tiempo completo. Uh-huh. ¿Qué impacto pueden tener estos cambios institucionales respecto de la competitividad de nuestras universidades a nivel global? Yo creo que, digamos, estamos en la dirección correcta. Se necesitan profesores que estén dedicados a la academia, que estén dedicados a preparar sus clases, a investigar, a producir productos, obviamente, de nuevo conocimiento. Ahora, lo de los rankings a veces me deja un sinsabor. No es lo mismo medir la producción de facultades como ingeniería o de ciencias duras a la producción que se puede hacer en disciplinas como la jurídica. Entonces, digamos, soy un poco escéptica respecto a los rankings, pero sí pienso que nos ponen una dirección de producción, lo cual es importante, sin ser autómatas respecto a esa producción, permitiendo una reflexión. No es fácil escribir, no es fácil constantemente estar produciendo ideas geniales, y eso requiere unos procesos de reflexión. Pero indiscutiblemente lo más importante es esa tendencia hacia la profesionalización de la academia, que yo creo que es algo fundamental. Esto es una profesión, es una pasión, y hay que trabajar mucho. Para, yo siempre he dicho que para preparar una hora de clase tengo que estudiar 5 o 6 horas. Como mínimo. Entonces, digamos, esto requiere tiempo, requiere dedicación y no puede ser una labor improvisada. Uh-huh. Así es. Y finalmente, una pregunta que justamente tiene que ver con el perfil de los estudiantes que recibimos en los programas de posgrado en Latinoamérica en general. A diferencia de programas a tiempo completo, por ejemplo, en Estados Unidos o en países europeos, las universidades latinoamericanas suelen ofrecer programas de posgrado, y más aún en carreras como Derecho, que combinan la vida profesional con la vida académica. ¿Considera que eso tiene un impacto negativo sobre la calidad de la investigación, o es posible compatibilizar ambas exigencias? Yo creo que no todos los estudiantes quieren ser académicos puros. Yo pienso que hay una división entre unos estudiantes que quieren obtener un conocimiento un poco más profundo en diferentes áreas del derecho, y hay otros que se quieren dedicar a escribir y a ser académicos. Esos segundos deben de optar por programas de medio tiempo o programas de tiempo completo, maestrías de medio tiempo o programas doctorales de tiempo completo. Pero no me parece desacertado que existan maestrías de profundización, maestrías donde los estudiantes discutan temáticas avanzadas. En mi campo, por ejemplo, en lo tributario, puedan plantear grandes casos que traigan inclusive de su vida profesional y que los enriquezcan desde la academia. Yo no lo veo tan mal. A veces somos un poco, sí, exacto, queremos que todos vayan por el mismo camino, y no, hay gente que inclusive pueden aportar mucho a la clase, que están día a día en sus bufetes de abogados, que son jueces y que tienen obviamente una necesidad de mejorar su desempeño profesional viniendo a la academia y nosotros compartiendo con ellos algunos conocimientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Eleonora Lozano. Ella es invitada durante esta semana en los programas de Derecho y Empresa, que incluye la maestría en Derecho Tributario, pero también en Bancario y en Derecho de la Empresa. Hasta luego. Muchas gracias.